Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy. Si me podrían ayudar con su pulgar arriba, me ayudaría mucho, ya que yo puedo ver qué clase de videos a ustedes les está gustando. Y por otra parte, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Pero bueno, antes de empezar con todas las noticias que les tengo el día de hoy, que incluyen obviamente el caso de Benedetti, el tema del América contra el Querétaro y las llegadas de hoy, que por cierto, hoy llegaron, para los que no sabían, Viñas y Sebastián Cáceres a la Ciudad de México y ya estarán listos para poder entrenar y quizás estén listos para jugar ante el Atlas. Pero de eso hablaremos después, ya que les hablaré de la mejor aplicación de fútbol que está actualmente en el mercado y ese es obviamente OneFootball. Es una aplicación que ustedes ya saben es totalmente gratis y puedes ver muchas noticias de todos los equipos de todo el mundo, incluyendo selecciones. Todo gratis en la palma de tu mano. Así que hoy nos tienen dos noticias muy interesantes. La primera siendo que el PSG quiere a Coutinho, lo que podría causar un posible trueque por Neymar. Y la segunda noticia que nos tienen el día de hoy es sobre el América contra el Atlas. Y es que vas a poder tener en la palma de tu mano el minuto a minuto completo del partido. Bueno, si es que no tienes tele para verlo, y también puedes tener estadísticas, el hombre del partido y muchas más cosas en esta aplicación. Abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y las miren, junto con el link de la descarga para que vayan y bajen esta aplicación que es totalmente gratis. Pero bueno, ayer se disputó un buen partido entre el América y el Querétaro. Ambos tuvieron oportunidades de gol, aunque las del América siempre fueron más claras y culminó en un 2-1 a favor de las Águilas. La figura del partido fue Ibarwen, quien anotó dos goles de muy alta calidad, pero eso no quiere decir que fue un partido perfecto. Tiene cosas que mejorar, como la de ceder la pelota a un compañero cuando lo tiene solo, porque le pasó en una jugada con Giovanni donde lo tenía completamente solo y no se la dio. Y sí, entiendo el coraje de la afición por esa parte, pero fue un buen partido para Ibarwen, aunque repito, no fue perfecto. Y además de eso, en el mismo partido de ayer creo que ya corrigió eso y él mismo ajustó y empezó a asociarse más con los compañeros. Se vio con el juego que hizo con Luis Fuentes por la banda. Fuera de eso, muy buena participación del colombiano. La defensa es cada vez más sólida, pero con errores en los tiros de esquina, como fue la salida de Memo Ochoa, quien costó un gol hoy, y también ante Juárez. Pero el partido de Juárez fue un robo asqueroso, así que ese gol no cuenta, ya que fue un fuera de lugar. Bueno, Bruno tuvo un muy buen partido ayer junto con Aguilera. Fuentes también es un muy buen jugador que creo ya se adueñó de la titularidad. No creo que vayan a ver a Jorge Sánchez, al menos que se lesione o le saquen una roja a Fuentes, pero lo veo difícil por la experiencia que trae este jugador. Manda centros de mucha calidad y no le ha pesado la playera para nada, parece un joven de 22 años. Si hubiera llegado un poco más joven hubiera sido un lujo, pero a sus 33 años aún juega muy bien, pero como siempre lo dije, el problema es que no te va a ayudar a largo plazo. Esperemos que mantengan su nivel quizás hasta los 38, porque así como juega es muy bueno. Paul Aguilar ya retomó un nivel grandioso y ha callado muchas bocas y ya nadie está pidiendo que lo saquen. Fue el más señalado del torneo pasado y me demuestra la afición cada vez más que solo buscan a alguien con quien sacar su frustración. Los de ocasión diciendo que es hijo del Piojo porque el Piojo no lo saca y sabe qué, entre muchas otras cosas, sin tomar en cuenta que Paul es una leyenda y por ende recibe más crédito que otros jugadores como Jorge Sánchez, quien también tuvo bastante crédito por el error en la final, donde sí se equivocó, pero es humano, se equivocó ya. Y una tarjeta roja tonta al primer minuto que no tendría que haber regalado, y básicamente regaló el partido ante Juárez, y por eso es que salió de cambio. Paul no cometía esos errores, sí tenía errores de marca y todo eso, pero nunca errores como la de Jorge Sánchez. Y no estoy diciendo que Jorge es malo, yo siempre apoyo a Jorge, pero estoy diciendo las cosas en el contexto de que Paul tiene más crédito que Jorge y por eso Jorge está sentado en la banca. Pero bueno, es por eso que siempre hablo de una afición pitera que se disfraza de exigente. Y si en verdad fueran exigentes, hubieran exigido que el Azteca se llenara cada sábado. Ustedes ven el impacto que tiene el Azteca cuando está lleno, pero lastimosamente la afición, a pesar de que el equipo califica, está en la parte alta de la tabla, llega a finales, gana finales. Bueno, la
La otra final, no hablemos de esa porque esa fue un robo, ese no cuenta. Pero cuando el estadio está lleno, pesa y pesa mucho. El estadio cuando está vacío, no pesa. El estadio solo no pesa, necesita la gente adentro. Y esa misma afición de ocasión no llena un estadio que fácilmente se podría llenar si hubiera estado en Puebla, en Toluca. Se llena facilísimo, pero esa es nuestra afición hipócrita. En fin, no son intocables y les duele que a ustedes se les critique. Es más, esos de ocasión solo hablan de la basura que dice Antonio Carlos Santos. Por otra parte, el Oso González ha mejorado mucho y ayer junto a Richard se vio más dinámico, dando buenos pases, abriendo bien el juego. No es un recuperador nato, pero bueno, sí es un recuperador, pero no tanto como lo fue Guido Rodríguez. Desafortunadamente, cualquier error del Oso es resaltado porque nuestra afición ya encontró al jugador para sacar sus frustraciones. Con Paul ya se callaron, con Viñas se callaron masivamente. Con Roger ya se callaron y hasta piden que el Piojo lo meta de regreso. Con Ibargüen también ya se callaron. Y así sucesivamente pasa, les callan el hocico y ustedes nunca llenan el estadio. Ese es mi punto, son hipócritas. Los volantes hicieron lo suyo, Córdoba junto con Ibargüen hicieron funcionar el equipo. Y aunque creo que Suárez te da mucho más, ayer fue un funcionamiento más agradable y colectivo. Pero de eso hablemos ahorita. Los delanteros son la parte más débil del equipo en mi opinión y los goles lo reflejan. Aún así, no es que sean inútiles o que también tengamos un ataque chato, no, para nada. Porque se conectan bien con los demás, solo falta el gol porque oportunidades han tenido. Gio tuvo un gran primer tiempo pero se apagó en el segundo, mientras que Henry pelea todas y se conecta bien con los compañeros. Pero le hace falta Viñas, sin lugar a duda que para el siguiente partido será titular de seguro. El funcionamiento en general también fue muy bueno, pero por lapsos. El video pasado lo mencioné. En el primer tiempo siempre lo regalan. Bueno, esto durante este torneo, no el pasado. Pero el segundo tiempo, ya que están contra las cuerdas, se avientan adelante y empiezan a jugar muy bien. Ese es el problema del América, pero esta vez fue al revés. No jugaron tan mal el segundo tiempo como lo hacen normalmente en los primeros tiempos, pero sí se relajaron en el segundo. Ya con el empate se dieron cuenta que tenían que ir por la victoria y se empezaron a conectar mejor. Querétaro tuvo algunas de peligro y cuando mejor jugaban cayó el gol de Ibargüen, muy bueno que lo mandó al ángulo. Pero como les digo, son lapsos del partido donde creo que se relajan un poco y esto hace que Ochoa se haga figura. Fuera de eso, con todos los creativos que tenemos se abren muchas posibilidades de generar y ayer se demostró eso. Ya no fueron individualidades, todo el grupo colaboró y puso su granito de arena. Así que demos un puntaje a todas las líneas. Si lo hago individual, duraríamos una hora, literal. Un 7 para Ochoa debido a su error, ya que de haber tenido un marco en 0, fácil sube a 9 o 10 porque atajó muchas pelotas. Defensa 8 por la solidez mostrada, pero no han corregido la táctica defensiva en la táctica fija. Medio campo, incluyendo los volantes, 9, ya que se controló el partido desde ahí, aunque por rato se perdían, pero debido al medio campo se ganó el partido, seamos honestos. Delantero 7 debido a la falta de contundencia, pero como les digo, se asocian bien y no se quedan esperando balones, solo falta gol. Así que buena actuación en general, que recibe 7.7 como puntuación ya redondeada. ¿Ustedes qué calificación le darían a todos los jugadores y quizás también a todas las líneas? Abajo en la caja de comentarios dejen sus comentarios. Bueno, valga la redundancia. Pero bueno, sigamos al siguiente tema. Ayer se jugó el último partido de Viñas, Cáceres y Benedetti en el preolímpico. De hecho, se enfrentó Colombia contra Uruguay y lastimosamente sufrió una desgracia el equipo colombiano. Y para los que no saben, Uruguay creo que le ganó 3-1 a Colombia, pero ninguno de los dos equipos pasó al olímpico porque ganó Brasil. Así que eso ya dicho, en el video donde muestran una lesión de Nico Benedetti, se puede escuchar a Nico gritar del dolor muy fuerte. Y es que a los 20 minutos tras un choque muy fuerte contra un uruguayo salió lesionado el colombiano. Es un video muy doloroso de ver, así que adelántenle si no lo quieren ver. Pero antes de que se los ponga les voy a dar un breve resumen. Casi casi llorando grita cuando el cuerpo médico le toca la parte que le causa dolor. Y por ahí se puede escuchar cuando le tocan esa parte, dice ahí, ahí. Y la verdad, como les digo, es un poco fuerte, así que adelántenle si no lo quieren ver. El colombiano podría tener una lesión de ligamento cruzado y también una lesión en los meniscos. La lesión es la misma que sufrió Jeremy Menez del ligamento cruzado y la de los meniscos es la que sufrió Nicolás Castillo, si mal no recuerdo. Estas dos lesiones son las que más se están mencionando y dicen que tiene las dos. Así que yo no soy doctor y no sé si estas dos lesiones vienen en el mismo lugar,
pero por lo que estoy escuchando son lesiones totalmente diferentes, así que podría estar sufriendo de estas dos lesiones. Se estima un tiempo de recuperación de 7 a 9 meses, aunque normalmente depende de la recuperación y operación del futbolista y también cómo se cuida. Podrían ser también 6 meses o menos, así que tampoco hay que alarmarnos, podría regresar quizás 3 o 4 meses si hace lo que hizo Castillo. Al momento de grabar el video no sabemos nada aún, solo especulaciones, pero el América ya dio un comunicado oficial y no dan información acerca de la lesión, pero sí dicen que lo revisarán cuando llegue a Coapa. Así que estamos a la espera de un comunicado del América. Con ambos Nicos fuera y Renato lesionado hasta quizás la jornada 12, se podría venir una reconciliación con Roger, pero lo dudo, se sigue diciendo que está borradísimo. Por otra parte, unos simios están diciendo que Nico es de cristal, cuando con una patada ellos ya estuvieran chillando como niñas. Discúlpenme, pero si no saben de lesiones y creen que eres de cristal si te rompen, eres un simio ignorante. No hay nada más que decir, es hora de exigir más análisis en sus comentarios ignorantes. Y sé que les duele porque nadie les dice nada ni les pone un alto, pero conmigo es diferente y por eso les arde a todo el mundo. Así que mucha fuerza, poeta, te esperamos en la cancha, te vamos a aguantar todo el tiempo que sea necesario porque esa lesión no la provocaste tú, te la provocaron a ti. Por otra parte, Federico Viñas y Sebastián Cáceres ya arribaron a la Ciudad de México hace unos minutos de grabar este video. Ya tienen ritmo de competencia y no sería extraño verlos en acción la siguiente jornada, lo de Cáceres quizás saliendo desde la banca porque él no está acostumbrado a la altura. Por una parte, Viñas le agradeció al América que no hayan fichado a nadie más por la lesión de Castillo y dice estar feliz por esa razón. Y también dice estar listo para echarse el equipo al hombro y cumplir con lo que le toca a él. Por otra parte, Cáceres habló con los medios sobre su fichaje y las palabras de Viñas hacia él. Esto fue lo que dijo: me sorprendió que un equipo tan grande ofertara por mí, estoy contento de estar aquí, voy a sumar lo más que pueda desde el lugar que sea. Viñas me dijo que jugar en América era de otro mundo, que no se compara con lo que hay en Uruguay. El AME tiene gran conocimiento nacional e internacional. A Viñas yo ya lo conocía de Liverpool y eso es importante para poder adaptarme aquí. Es imposible no agarrarle cariño a un chico como Federico, quien está enamorado de nuestro equipo. Es algo muy agradable que yo no he visto ningún jugador desde Gignac amar tanto a un equipo desde que recién llega. Esperemos ya poder verlo de titular el siguiente partido y también que Cáceres vea algunos minutos, porque la verdad es que no hace falta, pero sí sería bueno más competencia en la defensiva. Mucho éxito a los dos. Y se me olvidó mencionar que se llama Santiago Cáceres, Cáceres con S, debutó el día de ayer oficialmente con las Águilas, así que ese también ya está listo para poder ser más tomado en cuenta. Jugó 10 minutos, no mostró tanto, pero sí se ve que tiene condiciones por cómo retenía el balón, cómo daba pases, pero se ve que no está en al 100%, vaya, porque hay que tomar en cuenta que no venía jugando en el Villarreal, creo que estaba borrado o algo así por ¿cuánto tiempo? Unos 10 meses creo que estaban diciendo. Así que no lo esperen como titular muy pronto. El Oso lo está haciendo bien, no lo está haciendo de maravilla como lo fue Guido, obviamente, pero está haciendo las cosas muy bien. Es solo tiempo para que Cáceres esté listo y pueda estar jugando con el América más regularmente al lado de Richard Sánchez. Y tampoco descartemos que el Oso se quede con la titularidad, porque si Cáceres no se pone bien, el Oso está haciendo las cosas bien también. Así que así fue el debut, básicamente no hubo mucho de qué hablar sobre su debut, pero ya debutó y eso es lo importante. Y eso fue el video del día de hoy, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Los veo el día de mañana con un nuevo video y no se metan a las quinielas de basura de corazón. Adiós.